Ahora, querida gente grande, ¿cómo está pasando esta Semana Santa? Un fin de semana largo para muchos y más largo para otros. Porque, bueno, hay actividades que el jueves prácticamente cesaron y entonces tuvieron 4 días para dedicarse al ocio. Y sobre todo para reflexionar en esta Semana Santa que debe ser motivo de sereno análisis de nuestros actos y sobre todo porque siempre este tipo de festividades religiosas católicas o cristianas representan la posibilidad de mirar nuestro interior, de reconciliación, de paz y de reconstrucción. Bueno, muy bien, y nosotros hemos tenido la ocasión de colectar algún material especial para este programa. Cuestiones que tienen que ver con actividades en beneficio de los adultos mayores, lo que hacen los adultos mayores y en esta edición especialmente un cortometraje que les va a encantar. Eso será en el segundo bloque. Ahora vamos a los aspectos informativos. Este hecho que les voy a comentar es interesante porque es iniciativa de jóvenes en bien de los adultos mayores. Intervienen instituciones de voluntariado muy importantes a nivel mundial como el Rotary Club Internacional. El Rotarac, que es una agrupación juvenil, patrocinado por el Rotary Club Posadas Oeste, donó colchones, camas, luces de emergencia y otros elementos al hogar de ancianos Agustín Liarte, de la Asociación San Vicente de Paul, que funciona en Estado de Israel 45, aquí en la ciudad de Posadas. La iniciativa de los jóvenes voluntarios fue auspiciada por la Gobernación del Distrito Rotario 48-45, que abarca las provincias del noreste argentino, además de Paraguay. Felicitamos a los jóvenes por esta iniciativa y sobre todo porque implica un compromiso de los más jóvenes por nuestros mayores. Este proyecto comenzó hace aproximadamente un año en mi gestión de presidente. Yo fui presidente en el periodo 2014-2015. Y fue gracias a la asesora rotaria que tenemos, María Rosa Romero, nos invitó a hacer en conjunto este proyecto y teníamos que buscar lugares realmente necesitados y bueno, empezamos a investigar y encontramos este asilo público en donde están muy necesitados de tanto de camas como de cocinas, aires acondicionados. Así que bueno, hicimos varios proyectos y uno de ellos pudo salir después de un año. Con una iniciativa de los chicos de Rotarac, se hizo una gestión de una subvención compartida al Rotary Internacional y bueno, se lograron adquirir varios colchones y camas, también luminarias de bajo consumo de energía y bueno, estamos muy, muy contentos acá que estamos con todos los chicos acá, con la asesora de Rotarac, María Rosa Romero, nos acompaña el gobernador de distrito, que es uno de los gestores a través de Rotary Internacional para poder lograr lo que se consiguió, ¿no? ¿Este tipo de acciones cómo se realizan al distrito? Bueno, el distrito generalmente recibe donaciones de fondos, ya sea personales de los rotarios, de terceros que comparten nuestra idea de servicio, y se envía a la Fundación Rotaria y vuelve desde la Fundación Rotaria hacia cualquier club del mundo, en este caso nuestro club. Pero estamos inmersos en un distrito donde hay 73 clubes y permanentemente se están haciendo actividades de este tipo, o sea, donde hay inversiones de fondo, en este caso, por un monto aproximado a los 15.000 pesos, que no es muy abultado el monto, pero que para ellos representa un beneficio muy importante. La verdad que nos gratifica mucho el corazón, porque Rotary siempre está ayudándonos a nosotros. Yo soy petiso, me van a y en sí los abuelos están muy necesitados desde todos los ámbitos y nosotros ponemos nuestro granito de arena hacia la comunidad, especialmente hacia los nuestros abuelos, y bueno, desde ya agradecida en nombre de todos los abuelos y que podamos seguir contando con la ayuda de ustedes del Rotarac, y son bienvenidos. Siempre nos queda material pendiente de las actividades que realizamos visitando clubes, centros de jubilados y asociaciones a las que nos invitan a concurrir para destacar las tareas que hacen. En este caso puntual,
en las actividades del Consejo Provincial de Adulto Mayor, tuvimos la ocasión de charlar con algunos de los dirigentes de este tipo de instituciones. Le reitero a la gente de otras localidades, además de Posadas, que pueden convocarnos e iremos con mucho gusto para registrar lo que ustedes están haciendo, querida gente grande. En este caso puntual vamos a charlar con Virginia Báez, del Club Solidaridad, que queda en la Chacra 111 de Posadas, para que nos cuente qué tipo de actividades realizan allí. Virginia Báez es la promotora, directiva, la que puso en marcha un centro de adultos mayores en la Chacra 111. Y el nombre es Solidaridad. Sí, señores, Solidaridad. Porque realmente somos solidarios, nos preocupamos por el adulto mayor, más por el que está abandonado y necesitado. Como usted hoy escuchó, si tenemos que proceder denunciando a los familiares que maltratan a sus adultos mayores, actuamos y pedimos la ayuda de todas las instituciones que pueden ayudarnos en ese sentido, ¿no es cierto? Los juzgados principalmente, porque se hace la denuncia, pero como que queda todo ahí, muere todo ahí y ese adulto mayor sigue temeroso y maltratado en su casa. Así que una tarea más importante, pero un compromiso también que asumen ustedes. Claro que es un compromiso. Muchas veces estamos, por ejemplo, una vez fuimos a socorrer a un señor que estaba en abandono total ahí sobre Blas Parera y 113. El señor estaba ya todo hecho encima, tirado en su cama. Me avisa un vecino, llamamos a la policía, a la ambulancia, fuimos atrevidos, entramos. Era para salvar una vida, casi fuimos todos presos. Sí, sí, logramos, al abuelo le internaron en el hospital que está en Villa Cabello, lo recuperaron, la famosa cuidadora nunca dio la cara, mandaba a otra persona nomás a ver, y después se acercó una hermana de él que es de Buenos Aires, y ella la que casi nos metió a todo preso porque fuimos metidos y fuimos a entrar a la casa, exactamente. Así que corremos muchos riesgos también metiéndonos, pero no podemos mirar a un costado y dejar que esa persona pase mal y se muera solita ahí en esa cama. Decirle a la gente dónde se les puede ubicar y telefónicamente, por supuesto, para quienes tengan interés en este tema. Bueno, nosotros estamos en la Chacra 111, calles 66 y 113. El Centro Jubilado Pensionado, Chacra 111, Solidaridad es el nombre completo. Funcionamos de lunes a viernes. Tenemos todos los talleres como yoga, folclore, un taller con la psicóloga. Somos uno de los pocos centros jubilados que tenemos psicóloga. Manualidades, artesanías varias, muñequería, siempre presentamos nuestros trabajos maravillosos, todo con salida laboral, así que el adulto mayor que todavía quiere generar unos pesitos, se va a los talleres y vende todo lo que hace, una maravilla nuestro trabajo. Yo estoy chochísima con las abuelas, con los trabajos que hacen ahí. Digo que cuando sea grande quiero ser como ellas. Bueno, ¿un teléfono entonces a recordar? El mío es el 154-66-1884. También tenemos enfermería, masaje y podología. Muy bien. Felicitaciones, éxitos y nuestro saludo para el martes que viene. Bueno, muchas gracias. Muy bien, y ahora vamos a buscar una pausa muy cortita, porque el segundo bloque vamos a dedicarlo íntegramente a la emisión de un cortometraje que les va a encantar. Bueno, vaso de agua, este mismo va a ser el ritmo. Ah, ¿te montas o qué? Dos vasos por la mañana, justo después de despertar, activa órganos internos, ahí ya los pone a trabajar. 30 minutos antes de comer, un vaso de agua hay que beber. La digestión facilitamos de lo que tú comiste ayer. Y dice, 8 vasos al día. Bien, pero dame armonía ahora. 8 vasos al día. Excelente, como en general. Y uno antes del baño mantiene la línea, ya dura bajar la presión sanguínea. Dos por la tarde para refrescar, y uno que hidrate después de entrenar. Un gran vaso antes de ir a la cama, bébelo cuando ya estés en pijama. Va reduciéndote la tensión, evita infartos y ataque al corazón. 8 vasos al día es lo que tienes que beber. Y dice, 8 vasos al día, tu cuerpo lo va a agradecer y todo bien.
Bueno, ahora sí, en el segundo bloque lo prometido, que es la difusión de un cortometraje muy interesante, protagonizado por Marta Monjes. Ella es muy conocida, es una adulta mayor muy, pero muy activa, dirigente de un centro de adultos mayores que funciona en el barrio Belgrano, Revivir, y en esta ocasión ella protagoniza el corto A Través de Sus Ojos. Es, digamos que en el término de lo que emitimos en estos programas, es bastante extenso, estamos hablando de 15 minutos más o menos. Así que bueno, les invito a disfrutar de esto, que es el cortometraje A Través de Sus Ojos. Hidrotórax. Como ya le explicó su médico, se va a tener que sentar todos los días un rato. Yo le voy a ayudar con eso y acá está el timbre. Cualquier cosita me llama. Muchas gracias. ¿Y vos cómo estarías si estuviese en mi lugar? No le hagas caso. No le hagas caso. Ni se gaste, doña Amalia. Nosotros ya conocemos el carácter de este señor. Despacito. Vamos a sentarnos acá en costadito. Vuelvo en un rato. ¡Ay, qué lindo salió el sol! Gracias a Dios. ¡Qué hermoso día! Mira un parque. ¡Ay, qué lindo! ¿Sí? ¿Una mamá con un nenito? ¿Cómo están vestidos? Camisa azul, pantalón. Ah, no, camisa celeste y pantalón azul. Y la mamá tiene un pelo largo, hermoso. Están jugando en el parque. Son muy felices. Sí, ella está radiante. Y porque está con su hijo. Están felices de la vida. Están disfrutando de ese hermoso parque y de este hermoso día. ¡Qué belleza! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¿Y
así es la cosa. ¿Vos tenés nietos, Basilio? ¿Nietos? ¿Sí? Sé tan poco de ellos que creo que hasta de hijo me olvidé que tenía. Con eso te digo todo. Y bueno, qué sé yo, yo también. Por ahí se olvidan que tiene padre, hijo, abuelo, pero la vida es así, ¿qué le vas a hacer? Hay que esperar nomás. O sea que ellos andan con estos tiempos, andan tanto a las corridas que se entiende que no pueden venir. Y sí, por supuesto, cada cual tiene su problema, atienda a su familia, y nosotros tenemos que esperar nomás. ¿Y vos decís que hay que esperar? Y un poquito sí. Bueno, pero vos al menos por ahí tenés alguien por qué esperar. Yo lo único que puedo esperar acá es a tirar la pata. No, no hable de morir. Uno tiene que morir, pero dignamente, claro. Cuando uno quiere morir, ¿no? Así. Así es la cosa. No hay otra. Así es la cosa. Buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? Ay, que me duele. Me parece que alguien no estaba muy bien hoy. Le voy a avisar a su médico. ¿Y usted, Basilio? ¿No me contestó? ¿No me va a hablar? No hay otra cama en este sanatorio. Me dijeron que era provisorio. Hace 6 meses que me tienen acá. Ni siquiera una radio tenemos. Basilio, su situación es complicada, no podemos andar llevándolo de acá para allá. Aparte no hay otra habitación disponible. ¿Qué no va a haber? Tiene que haber. Al menos agradezca a la compañera que le tocó. Dale nomás, así nomás. Mejor perderle que encontrarle. Voy a seguir mi ronda. Gracias. En un rato nos vemos. Gracias. Basilio, mira. Ay, qué lindo día. Apareció otra vez el chico que yo te contaba siempre, ¿te acordás? Ay, mira qué lindo. Y no se anima, parece, pero esta es la tercera vez, viene con un ramo de rosas. Parece que se va a animar. Déjate ya de ilusiones, Amelia. Esto no es vida. Me hablas de esa persona como si fuese que nosotros viviésemos a través de ella. Son ellos los que están vivos, no nosotros. Nosotros estamos postrados acá. Esto no es vida. Y la vida entre nosotros no es vida. Pero es preferible estar entre ellos que morirse por uno mismo. Mira, si vos querés vivir ese estilo de vida, seguí adelante. Yo hago la mía, vos haces la tuya, cada loco con su tema. A mí déjame en paz. ¿Estamos? Sí, es mejor morir así que morir solo, triste y amargado. Well.
¿Todavía durmiendo, Amelia? ¿Y esto? ¿Cuándo pasó? ¿Me va a decir que no escuchó nada? No. Yo estoy tan sorprendido como usted. Sí, se nota. Buenos días. Buen día. Señorita, si usted sería tan amable, ¿me podría mover a la otra cama, por favor? Sí, cómo no. Gracias. Salió la nueva peli de Marta Monges. A ver, ¿de qué se trata esto? La verdad es que conocerán la verdad y la verdad los hará libres a través de sus ojos. ¿De qué se trata? No es la primera película. No es la primera película. En mi caso es la cuarta película que yo estoy haciendo. Bueno, esto se trata de una colaboración que había pedido este Matías Silke y el profesor de teatro nuestro Fabián Flores. Colaboración para un chico que tenía que hacer una tesis de teatro. Y bueno, no tuve ningún tipo de problema y bueno, estuvimos grabando desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche con dos cámaras muy lindas, una armonía, porque realmente unos chicos maravillosos, todos colaboraban porque no es soplar y hacer botellas, por supuesto. Y bueno, y es realmente una historia muy linda que es justamente a través de mis ojos lo que yo estoy, lo que transmito, ¿no es cierto? Y que cuando yo directamente me voy al otro lado, el paciente que está al lado mío quiere mi cama y quiere mi ventana, pensando que iba a encontrar lo que yo le transmitía con mis ojos, lo mismo. Y se encuentra con un armario, con un totalmente distinto el escenario. Así que es hermoso, es un mensaje muy lindo, porque vos podés definir muchas cosas acá, porque podés decir a través de mis ojos, yo puedo contar muchas cosas, vos me podés creer o no, pero vos para creerme a mí tenés que ir al escenario, ¿no es cierto? Y es lo que hizo el Fabián, que es mi profesor de teatro, que le agradezco mucho porque realmente colaboramos con un chico de teatro. Y bueno, por eso dice a través de sus ojos y está la foto mía acá. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias. F
Espero que les haya gustado, es una muy buena iniciativa y nosotros con placer divulgamos este tipo de cosas. Fue presentado en su momento con gran satisfacción de los que asistieron a la muestra y nuestro deseo es que ustedes también lo aprecien desde ese lugar. Hasta acá llegamos con este programa, querida gente grande. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días, de un lindo sábado, un mejor domingo. Feliz, por supuesto, porque estamos celebrando la Pascua de Resurrección. Así que, felices Pascuas para todos, éxitos, y nos encontramos dentro de una semana.